Sinceramente, no lo voy a... No, no. Tráelo para acá. ¿Qué? Dale Mira, anillo. te lo voy a dejar a ti, que sé que encima estás... ¡Ay! ¿Con ganas de apuñalar a alguien? ¿Qué? Sí. Sí. Así que apuñala a gusto. Tormentita hoy está tranquila. Sí. Bueno. Esto para los peces. Es un pez de nuevo. Tormenta. Hola, ya vuelvo. Oye. No. Es Para los no. peces. Es para los peces. Esto es para los peces. Oye, pero una pregunta, ¿esta mujer no venía en una carreta? Exacto. Escúchame, Ale, esta No mujer viene no. de carreta. Esta mujer no venía en carreta. O sea, yo también, ¿no? Ay, Soy qué consciente. complicado es esto de pescar. Soy consciente de que para llegar aquí pasamos por tres establos, ¿verdad? Posiblemente. No, no, ya te lo confirmo yo. ¿Y esta mujer dónde está? Ah, yo que se ha tirado para la casa. Yo me quedo aquí por si aparece algún invitado indeseado. Te voy a decir, voy a ver si pillo un coyote o algo. Estaré aquí enfrente. O sea, me vas a ver. Venga. Y suerte.
Yo también me he dado cuenta que el caballo se ha asustado. Ahora, ¿de qué se ha asustado? Se ha asustado. Oh, no, no escucho. Pero no vayas corriendo para allá. Se ha asustado por. Estaba por, cuando estaba por la zona del árbol. Ah, tú ves por la derecha, yo voy por la izquierda, por si acaso. Hay una serpiente. Hay una serpiente aquí al lado. En los arbustos. Bueno, ya. Era una serpiente. ¿Cómo vas? Bien. Ah, por cierto, la piel que he puesto es de un alce en perfecto estado. Se vende por buen dinero. ¿Qué no estoy viendo ahí al fondo? Pues sí, hoy entre mierda y sangre, no sé yo si me vas a querer abrazar hoy. Sí, al fondo es. No sé. Una persona corriendo. Sí, pero es Sales. No lo sé. No. Sí. Vale, ¿y de dónde viene este hombre? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? Te estaba viendo ahí al fondo y un poco más.
Porque te he visto apuntando y digo, va a apuntar a quien yo te diga. Pues casi te pego un tiro, ¿eh? Macho, que yo te dejo encima una piedra. Claro, estoy hablando con ella y de repente me fijo que un tío desde el puente está apuntando, ¿sabes? ¿Por qué quieres que...? A ver, eso sí, el médico... El médico te pillaba cerca. No vi tanto. Sí. Ahora eso sí. Menos mal que no he disparado, porque la verdad, dispara a alguien pensando que me iba a disparar a mí, estás tú que voy yo, ¿sabes? La, anda y se funda en el... Yo iría, por pura curiosidad. Yo iría, pero para tirarlo al río. Para pegar un par de patadas más, ya que estás, ¿eh? No, tirarlo al río, hay que alimentar un poco a los peces que luego vamos a pescar. Cabrón. Eso te iba a decir yo, lleva dando un buen rato. Sí, sí, estás dándole un buen rato. Yo es que a veces pasa, porque es que... Como que es poco imposible, sinceramente, a veces. Pues... Yo voy a pillarle... Esto, a oso, voy a esto no. A ver, ¿con qué? Con esto. ¿Yo sabes con qué? ¿Con qué? Con esto. Me parece bien. Voy para allá de cabeza y... No, no, porque si no esta mujer me mata. Pero... No te mata, no, se te mata ella con la pistola. Un par de patos, yo no veo. Y se os ocurra disparar para allá. Sí, sí, eso te iba a decir yo. Yo me estoy alejando por lo mismo, porque la estoy viendo sufriendo con la pesca. Oye, pues imposible, imposible no es, lo está acercando. Ah, sí, pero el cabrón se está alejando, tiene fuerza, no. Joder. Tengo poca paciencia. No. Antes estaba aquí y ahora está donde los patos. Calma. Tú con eso me volas un oído, yo... ¿Cómo? ¿Eh? Mierda, me pica el codo. ¿Cómo? ¿Que te pica el qué? El codo. El codo. Do. En la parte de arriba del codo. No me puedo rascar ahora mismo. Mejor. A ver, yo la verdad es que estoy sufriendo un poco. Ya, imagino. Mentira. ¿Cómo que mentira? Tírame. No quiero disparar aquí porque si no va a asustar a Tarla, así que me va a alejar un poco. Ahora vuelvo. Estoy viendo al guapiti ahí al fondo, me está haciendo ojitos. Es mierda, claro. ¿Eh? Voy a poner. Sí, sí, sí. Así que voy a... Ven aquí, capullo.
Eso iba a decir yo, me la he jugado mucho porque he escuchado algo, no sabía qué era, y luego he visto el guapití y he dicho, ah, bueno, es un guapití. Luego lo pensé y digo, no ha sonado guapití. Así que tiene que haber uno rondando. No sé dónde, no lo he visto, lo he escuchado. Aunque okay, un puma, sí. No, no sé qué es esta mujer, que entonces se va a preocupar, pero... está rondando. ¿Os vais a llevar ambos caballos? Lo digo por daros pieles o no. No lo sé. Escúchame, el caballo blanco le pongo una piel. Está en perfecto estado, de guapití. Se vende bien. Pues como veas. A ver, aunque tengo que decirte que mentalmente esta mujer no está de mierda. Vale. ¿Pero tú sí? Yo sí, hasta que vayamos a un establo o algo. Ojo a la serpiente, perdón. ¿Dónde? Ah, ve, esa es la famosa serpiente. Estaba por culo. Va, pues. Tiene serpiente. Bueno. Escúchame, dejo la piel ahí. ¿Y si pillas un caballo y vas a por un carro, tío? Que aquí al lado hay un poste de... ¿Salesburg? Sí, en... Vale, voy para allá. ¿En Annesburg? ¿Sabes? Annesburg. ¿Annesburg? Annesburg. Suena más alemán que americano, macho. Sí, pero bueno. Ah, va a empezar ahí. ¡Nine, nine, 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 nine! Sí, 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 sí. Madre mía. Pues... ¿sabes de lo que me he dado cuenta? ¿De qué? Que estoy ciego. ¿Por qué? Porque estoy ciego. ¿Por qué? Toma tu caballo... de... negro. ¿Sí? ¿Eh? No lo sé. ¿Está bien? Creo que no. Creo que no estoy bien. No, no, sí, ya. Bueno. Para ojo. No, no vemos. Ay, esto está lleno de serpientes, macho. Ya. ¿Puto pescado? Alex, Eloy. Dime. Estoy en Discord. Es que veo tu caballo, no veo tu caballo, lo veo invisible, lo llevo viendo así un buen rato. Mira en galería. He hecho dos clips para que veas lo que yo llevo viendo un buen rato. ¿En serio? ¿En serio me ves así? Mira la conversación que hemos tenido desde ahí. Y ya me silencio. Vale, ahora lo miro cuando llegue, vaya. Ay, oye, yo no había dejado la piel en... Ah, oh, sobre. Bueno. Vale. Bueno. Bueno, pues el pez decide que no quiere venir para acá conmigo. Tendrá mal gusto. ¿Qué? Es verdad. ¿Tiene mal gusto el pez? ¿Qué? ¿Quién tiene buen gusto? Depende de cómo lo veas. No sé, a mí si lo haces, yo a mi caso iría.
A ver, va y viene. Sí, pero... Eso no mola. Ya. Yo me pensaba quedar como mascotita. Aún estamos a tiempo de ponerle el nombre. Pero como sigue dando el mismo por culo que está dando. Por culero. Va a acabar siendo salmón a la plancha. Qué bueno. Se me da bien. Ship. También. Con un poquito de limón por encima de Qué algunas rico. plantitas queda rico. Y Mira. tomillo, Ju y justamente romero. iba a decir literalmente tomillo y romero ahora. Incluso eneldo. Joder, qué hambre más tonta me está dando. Porque siempre hay algo que te dé hambre. Siempre me das hambre. Es una especialidad. Otra, más. Mira lo que es. Se acerca y luego. Sí, me doy cuenta, llevas así un buen rato, sí. Sí. Y siempre en el mismo momento. Creo que Alex va a tener razón. Se está con ella. Y con razón. Tengo paciencia, pero no tanta. ¿Se ha comido el cebo o no? No lo sé. Que, por cierto, cuando hable con esta gente, con los nativos, ¿Sí? les voy a preguntar para un fusil de estos. Para, bueno, ya sabes, cuando a lo mejor no estoy yo y tal, y vayas a esa zona, pues. ¿Quieres que me pase nada, eh? Creo que es obvio que no. Sinceramente. Además, haría este médico sin ti. Aburrirse. Sí, aburrirme y un par de cosas más. Espero que Alex llegue antes de que anochezca del todo, porque si no... Te quiero así. Wow. Bueno, me han ladrado. Ahora literalmente. Esa parte del Es idioma que todavía no lo hemos puesto. Wow, ¿qué significa entonces? wow significa menudo paisaje más bello. Wow. Wow. Cosa mía, siempre nos dejan solos en estos momentos. Siempre nos dejan solos en estos momentos. ¿Te soy Y la sincero? verdad, no me quejo. Iba a decir exactamente eso. Tienen un plus.
pero sigo con ganas de meterle un tiro a alguien en la cabeza. La pistola ya la tienes. No sé. Me falta el algo. Si afinas puntería, por ahí tiene que haber un puma. No llega la pistola. Es de corto alcance. Ya no, pero esa pistola concretamente tiene una distancia efectiva de creo que eran 15 metros. Así que tienes chance. Pues si lo encuentro. Por eso te he comprado esa pistola y no otra. Los revólveres como mucho 10, 5 metros. Hombre. A la luna solamente se le tienen que dar cosas bonitas y cosas de calidad a poder ser. Al final te vas a mandar un bocado, ¿eh? Bueno, pues entonces seguiré. daría por hecho que se sales. Pero por si acaso. Vale, sí. Va de blanco. Un pato menos. Ya has encontrado el algo. Qué pena, por ahí no encuentro nada. No. Aparte de Ale.